Hola, buen día a todos los seguidores del periódico La Nación. Nosotros seguimos conociendo las mujeres que hacen parte de las familias de los candidatos a la administración municipal y por eso estamos con la esposa de Chicho Rodríguez. Ella es Lorena. Lorena, bienvenida a esta transmisión de Facebook Live y hablemos de quién es usted. Gracias, Dai. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Lorena Pérez Calderón. Soy orgullosamente caqueteña. Nací en Florencia hace 35 años. Mi mamá, Yoli Constanza. Mi papá es un educador. Tengo una hermosa sobrina y estoy casada con Chicho Rodríguez. Mi hermano César Augusto. Ellos están actualmente en la ciudad de Florencia. Bueno, una familia muy bonita, muy unida todavía. Claro que sí, mis papás viven juntos, están en Florencia, como te contaba, mi hermanito también está en Florencia, mi sobrina, una hermosa sobrina que amo con todo mi corazón, entonces sí, somos una hermosa familia, gracias a Dios. Bueno, hablemos de su trayectoria profesional. Soy ingeniera industrial egresada de la Universidad de Ibagué, especialista en administración y gerencia de los sistemas de la calidad de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tengo 12 años de experiencia y antes de venirme a vivir a Neiva, trabajé 8 años con el ejército. Dentro de mi experiencia, siempre he trabajado en los sistemas de gestión de calidad, en los sistemas integrados, modelo integrado de gestión. Creo que es un punto muy importante en las organizaciones. No a todas les gusta mucho este tema, pero la verdad, tener la implementación de los sistemas es muy bueno para la efectividad de cada uno de ellos. Entonces, esa es mi experiencia laboral. ¿Cómo se proyecta 5 años, Lorena? ¿Cómo me proyecto? Me proyecto siendo la diferencia en la ciudad que vivo, siendo un factor de cambio en aquellas vidas que necesitan un apoyo emocional, un apoyo de oportunidades. Creo que en la ciudad vivimos momentos muy duros. En los diferentes acompañamientos que tengo con Germán Darío, con Chicho, mi esposo, se evidencian muchas necesidades. Y me proyecto siendo una persona que dé ejemplo. También me proyecto siendo mamá. Realmente dentro de mis grandes ilusiones con Chicho es siendo papás en 5 años, siendo una mujer y dándole ejemplo a mis hijos. En mi hogar ha sido un lugar hermoso. Germán Darío es una persona amorosa, es un gran padre, es un gran hombre. Entonces, dentro de toda esta trayectoria, de verdad me reflejo dándole ejemplo a ellos como una mujer luchadora y cumpliendo todos mis sueños, tanto profesionales como personales. Bueno, ya que hablamos de Chicho, ¿qué opina usted de que su esposo quiera ser alcalde de la ciudad de Neiva? Mi esposo se ha preparado para el servicio público. Tiene todas las capacidades. Lo apoyo incondicionalmente. En este caminar estamos juntos y este proyecto político es un proyecto de familia, es un proyecto de amigos y es un proyecto de ciudad. Considero que es hora de hacer un cambio positivo y darle la oportunidad a personas con gran amor a la ciudad. Y Chicho tiene esa vocación, la vocación de servicio. Y me alegra acompañarlo, estar de la mano de él, porque nos ha dado siempre un gran lugar en este proyecto político como familia. Entonces considero que es la mejor opción para la ciudad. Bueno, y si usted fuese la próxima gestora social, ¿cuáles serían esos proyectos, esas metas y esos objetivos? Me veo ayudando a la primera infancia y a los jóvenes. Desde sus hogares necesitamos darle las herramientas desde la administración para que ellos puedan cumplir y se puedan proyectar para darle soluciones a sus vidas. La ciudad atraviesa momentos muy difíciles
y evidencio que hace falta amor por su ciudad, por la ciudad de Neiva. Y creo que la primera infancia necesita sentir ese apoyo junto con los jóvenes. Pero eso no lo puedo hacer sola. Ellos tienen una familia, ellos tienen una comunidad. Y creo que de la mano de ellos podemos aportar muchísimos, las madres cabezas de hogar, los líderes de las comunidades y los de los barrios. Entonces creo y considero que voy a trabajar por por esas personas, por todos los que hacen parte de las comunidades. Bueno, y frente a eso, entonces, ¿qué quisiera decirle a los neivanos y a las neivanas? Que muchas gracias, que realmente nos han recibido con mucho cariño. Llevamos muchos meses caminando por los barrios de Neiva, por las comunas, y les agradezco todo el ánimo que nos dan todos los días. Sigan adelante, lúchela. Usted es el mejor, Germán Darío. Chicho, dentro de su vida de función pública, ha dado todo a la ciudad y al departamento. Y creo que es hora de apoyarlo, de darle la oportunidad. Chicho es una persona transparente y el que se da la oportunidad de conocerlo se da cuenta que es una persona que vivió para servir. Y es hora que conozcamos sus propuestas, que lo escuchemos, que le demos la oportunidad. A las personas que nos han dado ese espacio, les agradezco una vez más, pero a las que no, que se den la oportunidad de ingresar a sus redes sociales, de invitarnos a sus casas. Germán es un gran hombre, es un gran padre, y considero que es momento de que todos le demos la oportunidad para que administre esa ciudad, porque ha sido un gerente y ha administrado en la adversidad, y Germán no le va a quedar grande la ciudad de Neiva en estos momentos tan duros. Entonces es hora de que hoy, en un mes, salgamos a votar. El 29 de octubre salgamos a votar y votemos por el Calvito, por Chicho Rodríguez. Muchísimas gracias por brindarnos el espacio de conocerla un poco, de conocer esos proyectos de vida, esas aspiraciones y esas metas. No, gracias a ustedes. Como le decía antes de entrar a la entrevista, soy un poco tímida y las cosas uno va aprendiendo en el camino. Aquí el político es mi esposo, pero en este mundo aprendemos muchas cosas bonitas y la verdad necesitamos generar un cambio positivo y pensar que realmente hay muchas personas que necesitan de nuestro apoyo y de nuestro amor. Y para eso estamos, para servir a esta ciudad que me ha adoptado con tanto cariño. Llevo viviendo 3 años acá y poco a poco uno se va enamorando de tantas cosas lindas que encuentra uno en la ciudad de Neiva. Y de la mano y pa'lante, siempre acompañando a mi esposo. Hay que votar por Chicho Rodríguez. Muchísimas gracias. Es la información que tenemos para ustedes. Sigan conectados a través de las redes sociales del periódico La Nación.